www.radiogorgia.info. Kanpainan esan genuen behin eta berriro geldiezina ginala, eta biztan da gu geldiaraztea askoren helburu nagusia dela. Aldaketa historikoa ekarri genuen Iruñera, udaletxe honetara eta hiri osora. Eta aldaketa hori desegin nahi dute. Lortutako aurrerapenak ezabatu nahi dituzte. Ahantzarazi nahi diotelako gure jenderteari posiblea dela aldaketak egitea. Historia ez dagoela idatzita eta herritarrok eskuetan dugula gure etorkizuna. Gure elkarbizitza arauak gu geuk erabakitzea. Piensa globalmente y actúa locamente, dice un conocido lema de las luchas por un mundo mejor en estos tiempos de autoritarismo y precariedad. Y eso es precisamente lo que hemos hecho en Iruña. Hemos comenzado a cambiar el mundo por lo que teníamos más cerca, que es nuestra ciudad y su institución principal, el ayuntamiento. Este ayuntamiento, la casa de todas y todas, que durante 4 años ha estado abierta a la participación ciudadana y al trabajo comunitario, pero que ahora quieren volver a vedar para los de siempre. Rabiosos porque creen que se lo hemos robado durante 4 años los mindundis, como escribieron en Diario de Navarra, los plebeyos, la gente del común, que se decía en los textos antiguos. Siempre han creído que las instituciones son suyas, chiringuitos al servicio de su sed de poder y sus intereses privados egoístas, siempre insolidarios. Siempre han chupado de lo común, como hicieron con la Caja de Ahorros de Navarra. Esta ciudad tuvo, no lo olvidemos nunca, una caja de ahorros municipal, que fusionaron con la de Navarra para finalmente hacerla desaparecer. Y esos destructores de lo público, los que manejaban los locales públicos con criterios de censor franquista, los enemigos de la diversidad, los que militarizaron la policía municipal, los que cerraban las puertas a los barrios y los movimientos sociales, los que perseguían Olencero y promocionaban la Iruña como ciudad del todo vale, a la vez que ocultaban las agresiones sexistas. Esos son los que pretenden volver para llevar la ciudad al pasado, con su nodo, las procesiones con mantilla, la ciudad casposa y aburrida del franquismo. Y decimos que pretenden, porque es el PSOE quien les puede abrir la puerta de par en par, otra vez, como lleva haciendo 40 años. Porque ese parece ser el único papel del Partido Socialista, captar votos de izquierda para posibilitar el poder a la derecha. Bai, berriz ere oker dabiltza, Iruña aurrera begiratzen duen hiria delako. Iraganeko Nafarroa eta iraganeko Iruña hori joan ziren eta ez dire inoiz itzuliko. Hemen gaude eta tinko jarraituko dugu. Milaka eta milaka lagunok egin dugu aldaketarekin jarraitzeko autua, eta ez gaituzte isilaraziko. Duela 4 urte baino EH Bilduko zinegotzi gehiago egonen dire legialdi honetan, eta lan erraldoia eginen dute aldaketaren onurak defendatzeko, gehiagikeriak salatzeko, eta beste demokratizazio saioa lehen bailen gorpusteko. Joseba Asiron, Iruñak izan duen alkaterik onena da. Eta hiri honetarako onena, berriro ere alkate izate jarraitzen da. Iruñak ez du maila bezalako mendekusale bat merezi. Iruñak askoz ere gehiago merezi du. Iruñako herritarrok Josebas harro gaude. Asiron gure alkate izateaz harro gaude. El cambio llegó de la sociedad a las instituciones. Lo hemos repetido una y otra vez porque es así como ocurrió. Es momento de activar todas las fuerzas sociales, democráticas y progresistas para hacer frente al autoritarismo, para salir a la calle, para construir solidaridades y complicidades, para organizarnos y mostrar que la Iruña viva sigue empeñada en caminar hacia adelante. Norbaitek pentsatzen baldin badu, erreza izanen dutenik lortutako hobekuntzak desegitea makur dabil. Iruñak askatasuna dastatu du, aldaketaren hobekuntzak dastatu ditu, eta hori ez du inoiz ere ahaztuko. Si alguien cree que con desaires, con exclusiones y con provocaciones nos van a desanimar, es que no nos conoce. Miles de personas, de vecinas y vecinos, que vivimos y participamos en la ciudad, hemos apostado por EH Bildu y por Joseba Asiron. ¿No han comprendido nada? Urte hauetan, erakutsi dugu, gai garela ezberdinen arteko akordioak bilatzeko. Hori dela eta, duela 4 urte baina milaka boto emaile, eta bizinegotze gehiago bildu ditugu. Mugitu gara, eskua luzatu dugu. Akordio aukerak aztertu ditugu eta ausardiaz jokatzen ari gara. Larun batetik aurrera Maia Iruñeko alkatea balitz, PSNren ardura litzateke. Haiek izan dute hori galarazteko aukera eta baztertuko omen dute.
ziur gaude Iruñeko milaka eta milaka lagunek ez diotela inoiz ere barkatuko. El PSN tiene todavía la oportunidad de no repetir los errores del pasado. EH Bildu ha mostrado su disposición, pero si vuelven a hacer lo de siempre, volverán a ver cómo mucha gente pierde la confianza en ellos. Esaten digute, Nafarroak autogobernua duela, berdintzuen arteko harremana dugula Espainiarekin, baina argi dago, Espainiak erabakitzen duela gure gainean. Si hablamos de Navarra y soberanía, es porque una y otra vez comprobamos que las decisiones se toman en nuestro nombre y fuera de nuestra tierra. Parece ser que en Madrid ya han decidido que Asirón no puede ser alcalde de Iruña y Esporrín, siempre obediente a las órdenes de Madrid, quiere hacer alcalde a Maya. No son los números los que hacen o los que pueden hacer alcalde a Maya. Es una decisión política que viene de Madrid y que algunos obedecen sin rechistar. Y aún nos dicen que no tiene sentido hablar de soberanía. Si Navarra fuera soberana, estas decisiones no nos vendrían impuestas. Bukatzeko, gure eskaintza berretsi nahi dugu. Maya ez da oraindik Iruñako alkatea eta guk, azken unera arte, lanean jardun dugu. Izanen ez badin, dadin, PSNren eskuetan dago, erabakia eta pilota bere teilatuan dago. Ahotsa puntu